En Cthulhu TV no se nos olvidan nuestros seguidores cinéfilos de terror y que somos el mejor canal de esta temática, que te recomienda las mejores películas de terror olvidadas, poco conocidas o los estrenos que están por venir. Y como estamos a nada de entrar en la víspera de Halloween, es momento de calentar motores porque te traigo un listado con películas de terror, thrillers y filmes de suspenso, algunos recientes, otros no tanto, que son poco conocidos o pasaron desapercibidos. Y con una sorpresa cerca del final, joyitas que debes topar. En esta lista, estoy seguro que encontrarás una o dos que ya viste y esperabas, pero también tendrás varias sorpresas que ni siquiera sabías que existían. Y como siempre, si están en alguna plataforma o página, Cthulhu TV te dirá dónde verlas. Prepárate, porque si eres fanático de tiempo en el canal, estoy seguro que extrañabas que dijera estas palabras. Esto es nuestra lista de películas de terror poco conocidas, olvidadas y joyas que debes topar en este video. Además de dónde verlas. ¡Comenzamos! ¡Bam! Quería empezar con un filme interesante, y qué mejor que con una película que podría ser fácilmente El silencio de los corderos en una dimensión alterna, pero con William Dafoe de protagonista. Y tengo que decirte que estoy realmente sorprendido por lo poco conocida que es esta película, a pesar de tener sus años. Y si bien tiene sus fanáticos asiduos, merece mucho mayor reconocimiento. Esta película nos cuenta la historia de un detective de policía quien se encuentra trastornado por un antiguo caso que lo hizo muy famoso, pero al mismo tiempo se llevó sus mejores años de vida. Ahora parece que los asesinatos han regresado y sus demonios del pasado le persiguen de nuevo. Es importante que sepas que la anamorfosis es una técnica de pintura que manipula las leyes de perspectiva para crear dos imágenes o varias más en un único dibujo, por lo que a su vez puedes mirar algo en una perspectiva, pero cuando lo miras desde otro punto visual es una imagen totalmente nueva. Como te imaginas, el asesino serial que está cometiendo estos crímenes es un experto en anatomía humana y parece saber bastante de arte, porque cada que comete una atrocidad se las ingenia para colocar toda la escena como si se tratara de su última obra artística. Y como te imaginas, dependiendo de la perspectiva cómo se analicen estas escenas, verás diferentes tipos de anamorfosis. Estoy seguro que esta película te mantendrá pegado a tu asiento, siguiendo las pistas del detective que te recordarán, por supuesto, al estilo de Hannibal Lecter o John Doe de Seven. Como sea, es una película que fácilmente podría entrar junto a estas otras grandes filmes y que no te puedes perder. But men like you and me, we got thoughts. We got thoughts that start to... ¿Realmente conoces a las personas que conviven contigo? Esta es una de las preguntas que siempre me hago, sobre todo cuando vamos creciendo y vamos descubriendo secretos horribles de personas cercanas, amigos, parejas o familiares. Y algunas veces son secretos tan oscuros que simplemente no podemos pasarlos por alto. Esta es la premisa de la película Cloverfield Killer, un filme que nos cuenta la historia de Tyler, un chico de 16 años quien parece ser tenía la familia perfecta norteamericana. Un padre amoroso y educado que siempre le ha querido. Son cristianos y hacen actos de caridad para los más necesitados. Él incluso tiene una novia con la que aparentemente es muy feliz. Pero una noche descubre en la camioneta de su padre la foto de una mujer totalmente amarrada. Lo peor es que la foto no parece ser de un recorte de revista, sino más bien una foto real. Ahí es cuando él recuerda que hace tan solo unos años hubo una ola de desapariciones y asesinatos de mujeres muy parecido a lo que vio en esa foto. A partir de aquí, su vida dará un giro de 180 grados, cuando todo lo que pensaba de su familia y de su historia podría verse destruido, ya que ahora empieza a sospechar que su padre no es nada de lo que aparenta, y se obsesionará con descubrir qué demonios está pasando. Este es un filme que me dejó pensando durante días, y que sin duda es una película que te hará cuestionarte cuánto conoces de la gente que convive contigo, sobre todo con quien compartes una relación muy cercana. ¡Ah!
Jamás pensaste que te recomendaría ver una película de la India, ¿verdad? Bueno, la verdad, yo tampoco. Pero cuando topé este filme que me habían pedido durante meses, carajo. En ese momento supe que tarde o temprano lo traería en un video. Y no me arrepiento de nada. Esta es una aventura mitológica retorcida que se aleja totalmente de la baja calidad de todos los filmes que había visto de la India. Y totalmente merece tu atención. Estoy seguro que te guste o no la película, no te será indiferente la historia. La película nos cuenta la historia de un niño quien ha descubierto una entidad aterradora, quien supuestamente ofrece prosperidad y monedas de oro. Una oportunidad que ningún hombre pobre y desesperado de la India dejaría pasar. Pero como te imaginas, todo tiene un costo. Y el hombre descubrirá que la entidad es totalmente real y necesita bajar a un pozo para poder tener acceso a unas monedas de oro. Claro, que a través de un proceso que tú mismo descubrirás en la película. Tienes que saber que aunque la historia suena muy simple, la película no lo es. Y vemos toda la evolución del personaje desde un niño pobre, a un joven codicioso, a un señor millonario. Y finalmente, alguien que sabe que tiene que heredar este secreto de la entidad. Y durante todo el proceso veremos lo que el poder de la codicia puede llegar a quitarnos. La película tiene efectos especiales decentes que se disimulan con el estilo de fotografía oscura, pero hacen ver a la mitología de la India sumamente fascinante y al mismo tiempo aterradora. Es una película que de hecho tiene inspiración europea y hollywoodense, ya que su director, a pesar de ser de estas tierras, trató de crear un producto totalmente exportable. Y buscaba una película que pudiera ser internacional. Esta película es una excelente propuesta para ofrecérsela al público de este lado del mundo, que anda buscando historias totalmente nuevas y originales. ¿Quieres apagar tu cerebro y ver una película slasher de la vieja escuela? ¿Con algunos toques modernos? Bueno, esta es la mejor opción para ti. Thanksgiving, mejor conocida como Black Friday, es de esos filmes para ver un domingo y completar tu cuota de violencia y películas de terror y luego seguir con tu vida. Esta película nos cuenta la historia de un horrible suceso cometido durante la irresponsabilidad de una tienda estilo Walmart durante un Black Friday. Y al no tener los guardias y las medidas de seguridad suficientes y no poder controlar a la gente, se produce una avalancha de personas provocando una masacre que cobró la vida de algunos. Un tiempo después, cerca del aniversario de los horribles sucesos, una cuenta de Instagram empieza a vaticinar todo lo que está por ocurrir. Una ola de muerte provocada por un asesino enmascarado disfrazado de John Carver ahora está en el pueblo. Y se desata una masacre con un montón de protagonistas, o mejor dicho, NPCs, que tú y yo queríamos que mataran desde el inicio. Tengo que admitir que no es una película que vaya a ser relevante en tu vida, pero en una época en la que el slasher clásico está muerto, se agradece que alguien traiga la fórmula sin pretensiones y simplemente nos traiga violencia para los fanáticos del slasher. Seamos honestos, nadie hace estas películas porque van a ganar un Oscar. Y solamente queremos verlas y decir, mierda, ¿cuándo carajos van a matar a ese tipo? Esta película te lo otorga. Tendrá muerte, escenas muy violentas, pavos y por supuesto el Black Friday. Una película que no está nada mal, le des una oportunidad. Don Ruiz, no dispare, por favor, no dispare. Algo tengo que hacer con esta basura. No, no, así no se mata la maldad, don Ruiz. Va a ser peor. Si lo mata, se muere usted. No lo haga. Se nos va a meter en nuestro cuerpo. El año pasado hice toda una campaña para ayudar a que esta película tuviera notoriedad, ya que para mí fue la mejor película de terror del año 2023. Pero, lamentablemente, sigo escuchando a la mayoría de personas decirme que no la han visto, o por otro lado, hay quienes me dicen qué hueva ver una película argentina. Bueno, este será mi último intento en este canal, y créeme, te estoy haciendo un favor. Una película de la que no esperaba nada y nos regaló escenas asquerosas, brutales y momentos tensos, además de toda una nueva mitología, su propia mitología. Es Cuando la maldad acecha. La película nos cuenta la historia de los embichados, otra forma de llamarle a un cuerpo poseído, el cual se va pudriendo en vida y va corrompiendo todo lo que esté cerca, como una maldición que se propaga como un virus. Todos sabemos lo que está por venir, todos sabemos que algo muy terrible está sucediendo,
y todos saben en la película de esta mitología de la que nosotros iremos aprendiendo poco a poco a través de la historia. Pero los personajes, en su afán de querer salvarse de lo que viene, probablemente cometan los peores errores posibles. En esta película, cuando algo puede salir mal, sale mucho peor. Un filme que te aportará todo un nuevo lore y que es un orgullo que una obra de esta calidad, que supera por mucho a la mayoría de películas de posesiones de la última década, sea en habla hispana. Hazte un favor y deja tus prejuicios para ver Cuando la maldad acecha. Esta es una película muy extraña, lo sé, y no será para la mayoría de personas. Pero al igual que aquella película que ya recomendamos hace tiempo, Mad God, a veces las películas que utilizan efectos con artes plásticos y stop motion despiertan este sentimiento de body horror que puede aterrar a cualquiera. Y es que, la realidad, lo mejor de esta película son sus escenas viscerales de stop motion. El filme nos cuenta la historia de una chica quien ve a su madre, quien padece artritis y está cerca de la muerte. Ella era una creadora de películas de stop motion, pero ahora, demasiado vieja y con artritis, no podrá terminar su trabajo. Pero su hija, la protagonista, se compromete a hacerlo. Y a partir de aquí empezará un carrusel de emociones cuando, por falta de inspiración y con el reciente duelo de su madre, todo se le complicará. Y pronto conocerá a una niña, quien al ver lo que es el stop motion, le dará nuevas ideas para su filme. Lamentablemente, todo empezará a ser muy confuso. Y de una vez te lo digo, es de estos filmes que en el último cuarto todo es interpretativo y muy extraño, y mucha gente va a odiarla, pero las escenas de los muñecos y el stop motion son deliciosamente asquerosas, y ese body horror peculiar vale la pena, sobre todo porque los que disfrutan de este estilo de efectos saben que te hace sentir algo especial. Definitivamente una obra totalmente visual que espero te haga decir qué brutal se vio ese muñeco, pero qué fumado está todo. Ok, lo admito, esta es una película que aún no se ha estrenado, pero quería mencionarla, porque te aseguro, no te vas a arrepentir. Tuve que vender mi alma al diablo y repartir algunas muñecas de plástico por toda la ciudad para poder ver este filme, ya que a mí no me invitaron a ningún estreno especial. Dale like si entendiste la referencia. Y sí, yo sé que es trampa porque es una película esperada, pero solo por los grandes fanáticos del terror, y todavía no se ha convertido en una película esperada por los casuales. Te aseguro que este será el filme que dará que hablar este año 2024. Una película que te recordará bastante a True Detective y un poco al Asesino del Zodiaco. El filme nos cuenta la historia de una detective quien parece tener un sexto sentido para los crímenes. Incluso, por momentos, se insinúa puede tener poderes psíquicos. Y una ola de extraños asesinatos tendrá a la comunidad consternada porque estos crímenes están siendo cometidos por alguien llamado Long Legs y parece haber evidencias de satanismo. Sin embargo, pareciera que todo esto tiene un tono más oscuro, casi paranormal, ya que hay sucesos tan aislados y específicos que no parecieran tener que ver entre ellos. Todo esto tendrá que ser resuelto por nuestra protagonista, quien parecerá también haber conocido al asesino de alguna forma durante su vida, pero no está segura. Este filme tendrá muchos elementos interesantes que discutir cuando se estrene, porque no quiero hacerte demasiado spoiler, pero sobre todo, el asesino, quien es el mismísimo Nicolas Cage, te dará una gran sorpresa. Porque justo cuando crees que él no puede actuar de loco de una mejor forma, Nicolas Cage siempre parece superarse. Así que esta debería ser la pregunta. ¿Nicolas Cage sabe actuar la locura? ¿O simplemente finge ser un poco más normal en sus películas? Como sea, esto fue Cthulhu TV. Chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que gracias a su apoyo y sus aportaciones podemos seguir creando contenido para ti. Recuerda que a pesar de que te puse en qué plataformas y páginas puedes ver estas películas, si logro conseguir algunas, puedes pasar a topar los links a mi grupo de cultista en Instagram. Recuerda, grupo de cultistas en Instagram. Carmelo, es que yo no tengo Instagram. Hermano, te estás perdiendo toda la diversión.
Como sea, también si quieres mandarme DMs, tópame por Instagram, ahí estoy conectado 24/7. Y recuerda que hacemos directos todos los sábados en YouTube, 5 p.m. y los días martes, miércoles, viernes y domingo, si el internet nos deja, en la plataforma morada de Twitch. Como siempre, quiero agradecerte por haber pasado a ver el video y nos vemos en los streams, además de mis otras redes sociales. Gracias por apoyar el canal. Y si no lo puedes hacer de forma económica, no te preocupes, con que des like, dejes tu comentario y compartas y nos recomiendes, me doy por bien servido. Sin más, esto fue Cthulhu TV.